Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conexión Sur, el noticiero de Berazategui. Tenemos mucha información para brindarte y para compartir con todos ustedes. Vamos a ver los principales títulos. Sociedad, cortes y más cortes de luz en Berazategui. Transporte, usuarios denuncian que colectivos de Roca a La Plata funcionan mal. Deportes, Berazategui se prepara para encarar el próximo campeonato de Primera C. Comenzamos el programa del día de hoy con un informe especial. Tiene que ver con frecuentes cortes de luz que se están dando en el centro de Berazategui y en zonas periféricas. Uno de los más grandes se ha dado en las últimas horas cuando se cortó la luz prácticamente en todo el centro de Berazategui y en toda la línea de la avenida Mitre, casi llegando hasta la estación Plátanos. Incluso hace algunos días atrás, cuando se dio este último fin de semana largo, que también había muchas expectativas por parte de los comerciantes por el Día del Padre, cerca de las 8 de la noche también se cortó en el centro de la ciudad la luz y esto generó que el 90% de los comercios pierdan sus ventas porque han trabajado muy fuertemente con tarjetas de crédito. Ha habido muchas quejas por parte de los vecinos, por parte de los usuarios. Ha habido preguntas frecuentes, en este caso a la empresa Edesur, que no ha dado respuestas de por qué se están dando estos cortes de luz en el centro de Berazategui y en la periferia. Hay muchas versiones, algunas indican de que se estarían realizando ciertas obras de mantenimiento y es que por eso, para no perjudicar, como ya lo hicieron seriamente a los comercios del centro la semana pasada, lo harían en horarios en los cuales ya los comercios están cerrados. Bueno, esto en definitiva es sencillamente un off the record porque no hay un testimonio oficial, una palabra oficial por parte de la empresa Edesur. Ha habido ya incluso muchas intimaciones por parte del municipio local a través del intendente Patricio Musi. Esto ha sido también durante años anteriores. Y además, como ya te venimos contando en Conexión Sur, los cortes de luz están siendo muy frecuentes en diferentes puntos de Berazategui. En otro orden de cosas, vamos a estar hablando acerca de un muy mal momento y pésimo pasar que están teniendo las agencias de viajes en la zona sur de Gran Buenos Aires, en este caso también en Berazategui, porque, como te decíamos, pasó el fin de semana largo del Día de la Bandera. Había muchas expectativas por los viajes que se puedan dar a la costa argentina, a las sierras de la provincia de Buenos Aires, pero esto no ha sido de la mejor manera. Ha habido muy pocas reservas y se espera que para las vacaciones de invierno continúe esta tesitura y que además también, además de la suba de los viajes al exterior, genere una disminución en el consumo interno. Una triste y grave situación que viven las agencias de viaje. En realidad, si lo ponemos en comparación con años anteriores, este año fue un poquito más flojo que lo normal, ¿no? Fácil, un 25% fácil, sí. Y la gente lo sintió un poco todos estos aumentos, la gente se está cuidando mucho más, todos los aumentos de la luz, el gas y todo eso, lógicamente afectó muchísimo. La gente está cuidándose mucho. Y por supuesto que el turismo tampoco es una necesidad urgente, con lo cual se debe cuidar, es así. Uno tiene que tener en cuenta también que a nivel nacional la hotelería tiene sus precios, están elevados, eso no se puede bajar mucho, porque hay que entender que el hotelero tiene un gasto fijo, el hecho del aumento de la luz, personal, gas, todo el mantenimiento, tampoco puede bajar mucho los precios, porque si no, no le cierra el negocio. No fue un fin de semana bueno, a comparación del año pasado se vendió un poco menos, es un 40% menos generalmente de todos los fines de semana. Fue el fin de semana largo más flojo. El tema, más que nada, lo que es nacional, acá los precios los siguieron aumentando y lo que es internacional es como que la gente prefiere pagar por ahí un poco más desde acá y sabe que el gasto en el destino va a ser menos. Menos ventas que el año pasado. Si acá los micros, como viajaban el año pasado llenos, y un 20, 30% menos. Sí, todo influye, ¿no? Se nota que no hay dinero, muchos con tarjeta de crédito, la mayoría.
No, se nota que hay una merma. Sí. El año pasado ya a esta altura estaba todo lleno. Ahora todavía quedan lugares. Ir a Entre Ríos, ir a Córdoba, ahí tenés que contar por persona y de vuelta mil y pico de pesos. Y un 70% ya está completo de lo que pusimos. Ojalá que en los pocos días que quedan que se llenen, ¿no? Con este informe nos vamos a nuestro primer corte publicitario con noticias breves tras la pausa. Estamos con mucho más. La red social Instagram anunció que ya cuenta con más de 500 millones de usuarios activos. El gobierno de la provincia de Buenos Aires evalúa expulsar a una vicedirectora de una escuela de Necochea por pensamientos políticos contrarios a Cambiemos. Subastaron en Londres una obra de Pablo Picasso en 63 millones de dólares. La pintura había sido realizada en 1909.